Participación social, a inclusión, son derechos fundamentales que deben imponerse a cualquier prejuicio. E para eso, aquí en Boiro, contamos con una entidad referente, esenlleira, en la comarca do Barbanza y también en toda la comunidad galega, como es la Asociación Amigos. A Asociación Amigos lleva muchos años trabajando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucha dedicación para atender a las personas con capacidades diferentes. También me gustaría aprovechar para felicitar y para agradecer el trabajo de todos los familiares que os he visto aquí y de todos los trabajadores de Asociación Amigos por este trabajo continuo y permanente con las personas con distintas capacidades. Desde la Xunta de Galicia queremos seguir apoyando y queremos seguir trabajando con las entidades de iniciativa social. Y por eso estamos licitando nuevas plazas para personas con distintas capacidades. Este es el camino que queremos seguir desde la Xunta de Galicia. Un camino que se saquen de xerar una comunidad para xerar nuevas oportunidades y para realizarnos como personas y también para realizarnos como sociedad. Por eso, desde la Xunta de Galicia, queremos continuar trabajando también las entidades y por eso también estoy hoy aquí, para conmemorar este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y desde la Xunta de Galicia queremos seguir caminando con vos y queremos seguir aprendiendo de todos y cada uno de vos. Más nada y muchas gracias. Buenos días a todos en este Día Internacional de Discapacidad que celebramos todos los años en Boiro. Voy a hablar en nombre de...